Vivimos en una sociedad muy polarizada, donde, por desgracia, nadie piensa, nadie se cuestiona. De hecho, mira, yo estoy en varios grupos de Facebook y hoy me acaban de echar de uno que se llamaba Desmontando la Derecha porque les publiqué una noticia de La Sexta. Porque la gente no sabe leer. Bueno, lo que les ofendió a la gente esta del grupo de Desmontando la Derecha, gente de Podemos y del PSOE, supongo, que yo diera la razón a Vox. ¿A Vox con qué? Con el cartel electoral. Vamos a ver, yo no di la razón a Vox con el cartel electoral, sino me basé en los datos de La Sexta. Tenéis por aquí, el otro día hice un vídeo, como la misma Sexta, intentando desmentir la cifra de 4.700 euros al mes, afirmaba y daba la razón a Vox, que era verdad que eso es lo que costaba el mantenimiento de cada mena. Vamos a ver, que luego tampoco la gente no sabe hablar, o sea, no sabe entender lo que le dicen. Había una chica que me respondía en un grupo que decía que Abascal había dicho, yo no lo he oído, pagaban 4.700 euros al mes a cada mena. Yo lo que he oído a Rocío Monasterio no es que paguen, sino que cuestan. No es lo mismo que te paguen a ti 4.700 euros al mes o que te cueste a ti, Estado, mantener a un mena o a cualquier otra persona sin hogar, abandonada, etcétera, inmigrante o huérfano, 4.700 euros al mes. Que es lo que dice Vox en el cartel. No dicen, les da una paguita de... No dicen eso. A ver si aprendemos a leer. Dicen, cuesta... ¿Y cómo cuesta? Y esto lo dice La Sexta, y ya acabo con el preludio de hoy. Cuesta, pues, porque tienen que pagar un centro, unos cuidadores, la educación, etcétera. Y esto, según La Sexta, que yo no tengo otra fuente de noticias en este tema, leí el artículo de La Sexta intentando desmontar de dónde sacaba Vox esta cifra. Y por lo que he leído, pues La Sexta saca tantos miles de euros dividido entre tanta gente a la que tiende y sale esta cantidad. O sea que parece ser que es verdad que cada mena cuesta 4.700 euros al mes. Que no es lo mismo costarnos que le paguen a Almena, que son dos cosas muy diferentes. Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber. Bueno, hoy estoy sin corbata, sin trajes, sin nada, es festivo en la comunidad. A ver, el tema de hoy... Nos resectorizamos. De hecho, estamos en grupos de Facebook, por ejemplo, Desmontando la Derecha, o no sé qué, de Julio Otero, que también estoy yo, donde la gente es o de izquierdas o de derechas, y como no seas de la opinión del grupo, te expulsan, que es lo que me ha pasado a mí esta mañana por publicar el artículo de La Sexta. Fíjate, bueno, un chisme de izquierdas, pero claro, el artículo de La Sexta da... en realidad, razón a Vox. Claro, cada uno puede entender lo que quiera, como he dicho en el preludio, porque claro, la gente, como no sabe leer, bueno, así votamos a lo que votamos. Hoy defiendo a Vox, pero es que me gusta hacer pensar a la gente. Yo te puedo defender a Vox, te puedo criticar al PP, te puedo criticar a Sánchez o criticar a Podemos. Me da igual. Y cuando haya que criticar a Vox, en algo también le criticaré. ¿Por qué critico? Yo critico lo que está mal y hoy voy a hablar de una cosa, la primera vez que voy a hablar de algo que no entiendo. Y la primera noticia que he tenido, oídas así en los medios de comunicación, parece ser que Marlaska, la directora general de la Guardia Civil y Pablo Iglesias han recibido cartas, sobres con amenazas y balas de cedme. Vamos a ver, ya sé que la gente no piensa mucho, yo me acuerdo de hablar con Monedero,
Soy periodista, vino aquí a dar una concentración de Podemos, una de estas, y yo le entrevisté. Y os acordáis, todo el mundo, os acordáis de Podemos, de las cloacas del Estado, y de que, sí, se inventaron la Policía Nacional o Interior, o el Ministerio de Interior, algo para desacreditar a Podemos. Que luego le dieron la información a OK Diario, OK Diario la publicó, creyendo que era veraz, porque venía de Interior, dio por veraz esa información, y luego resultó que eran papeles inventados para desacreditar a un partido que creía alguien comunista, chavista, venezolanista, pues yo, lo que sea. O sea, parece que estoy hablando bien de Podemos. No, a ver, yo estoy diciendo que en realidad hubo alguien, Ministerio de Interior, me parece que estaba allí implicado. Yo no entiendo mucho de esto, por eso digo que no voy a hablar, o sea, que hoy voy a hablar de algo que no entiendo. Pero bueno, esto lo busquéis en hemeroteca y sale. O sea, se inventaron papeles falsos, o sea, el gobierno falsificando unos papeles para menoscabar la reputación de Podemos. Vale. Todos sabemos que también el gobierno, caso 2, os voy a poner tres casos para que penséis. El gobierno mandó a agentes a robar pruebas a casa de Bárcenas. Pruebas que les implicaban, esto es otro gobierno. Bueno, no sé quién mandó a casa de Podemos, si era el PP o el PSOE, o quién. Bueno, igual estaba el PP también. Bueno, el PP mandó a casa de Bárcenas, no sé si era un agente del CSIC o un policía secreta, o alguien disfrazado de cura, que entró a robar papeles. Bueno, el PP borró discos duros que le pide un juez. O sea, que no es la primera vez que alguien del Ministerio de Interior, de los servicios secretos, etcétera, esto lo teníamos que tener sabido por las películas de espías. Es que no hay nada que no esté inventado. Ministerio de Interior o CSIC o quien fuera, pruebas falsas para desprestigiar a Podemos. Ministerio de Interior robando pruebas que les podían imputar al PP en lo de la caja B famosa de Bárcenas. Se robaron pruebas. PP destruyendo discos duros y ahora, pues, no sé, con estos antecedentes de que alguien ha utilizado algo para hacer algo, ¿por qué no vamos a poder pensar? Y ojo, ya, me van a caer críticas. A ver, yo no digo esto, os estoy intentando hacer pensar y plantearos las cosas. Yo, a ver, cuando oí lo de las balas, es que me pareció raro. Porque Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno. Y Grande Marlaska es juez. Bueno, ahora no es juez, ahora es el ministro de Interior de la Policía. Y la directora general de la Guardia Civil es la directora general de la Guardia Civil. ¿Quién de vosotros se cree que estas personas van a recibir una carta con unas balas? Nadie. Yo creo que nunca han podido recibir esa carta. ¿Por qué? Porque un ministro, todo el correo que reciba previamente, me imagino que, por pensar, no sé, pasará un escáner. Me da a mí que pensar. O sea, yo creo que cuando mandas tú algo a un político, que tendrás que tener la dirección de él, esa carta, por lo menos por un detector de metales, pasa. Como cuando tú entras a un juzgado. Pasas por un detector de metales o cuando entras a un aeropuerto. Y la correspondencia también. Y aparte de que se escaneará en oficinas de correos. O sea, que no es tan fácil mandar una cosa metálica, porque yo una vez pedí una cosa metálica al extranjero y me la pararon en aduanas. No os diré qué es porque os reís. Pero control de aduanas, a ver qué era aquello. Bueno, pues mandar 2 o 3 balas o 4 balas. En unos he leído 2, he leído La Vanguardia, porque dije, para no hablar de algo que no sé, dije, voy a investigar. Y solo había oído rumores y había leído algo en Facebook, pero dije, voy a mirar. Y busqué balas CEDME no sé qué, y me apareció, pues, varios artículos. Y dije, bueno, pues La Vanguardia. He leído La Vanguardia y he visto además la foto, que igual os la pongo aquí al final, que
aparece el sobre de Pablo Iglesias rehusado. O sea que si está rehusado es que no se lo echaron para atrás, no lo recibió. Que a mí me interesaría saber cómo, si Correos devuelve una carta, me parece que pone a su procedencia. El artículo de La Vanguardia, el primero que encontré. Bueno, no deja de ser curioso. A mí me ha parecido curioso. Primero, como persona normal, digo, qué raro que el director general de la Guardia Civil reciba una carta con balas. Sin haber pasado dicha carta por un escáner. Qué rarísimo que un ministro reciba lo mismo. Sin haber pasado. Y luego, es que es muy, muy evidente plantearse. A ver, ¿qué es un CERNE? Es el fusil del ejército español. Todo el mundo sabemos la polémica de Marlaska por dar patadas a la puerta, apoyar ilegalidades. Y ¿qué pensarías tú si lees que Podemos, Marlaska, han recibido unas balas de un fusil del ejército en una carta? Pues pensarías que alguien del ejército las ha mandado. Entonces, la gente tiende a asociar ejército, ultraderecha, Vox. Entonces, ¿quién es el malo? Vox. Gente radical de extrema derecha, han mandado las cartas, está seguro. No he leído, mira que sigo a Monedero, a Errejón, a Pablo Iglesias. No he leído sus tweets, les sigo en Twitter. Pero seguro que han hecho un escándalo de esto. Que justamente viene justo en la campaña electoral de Madrid, el día que Ayuso y Vox tenían mayores datos en las encuestas. De repente, al día siguiente, es que parece, a mí me parece un golpe de efecto, diciendo, ojo, vamos a ver, hay un episodio, que esto lo, en uno de estos grupos de Facebook, no sé si Desmontando a la Derecha, en el que me han echado, u otro, o el de Julio Otero, seguidores de Julio Otero, no sé cómo se llaman, utilizar el nombre de una persona que sí que ya es de izquierdas, pero joder, para hacer un grupo de Facebook para, no lo veo yo muy ético, pero además sin contar con el permiso de Julia, pero supongo que no tendréis el permiso, Julio, para hacer. Bueno, voy a lo del grupo de Facebook. Yo lo primero que dije, a lo que iba, ahí, ¿os acordáis? Yo soy de series clásicas, de Detective Colombo, ¿os acordáis de Colombo? Es que lo han repuesto en Paramount hasta el año pasado, o sea, ya sé que es una serie súper antigua y no, yo soy súper mayor, bueno, 47, y quien, pero la hemos podido ver todos, Colombo, Detective Colombo, hace 2 años. La han repuesto en Paramount hasta la saciedad, porque parece que no tenían otra serie. Hay un episodio de Detective Colombo en el que un congresista de los Estados Unidos, un candidato tal, finge un asesinato contra él para ganar en las encuestas. No quiero decir nada, ¿eh? Y pega un tiro, como que entra por el balcón y la bala termina en la pared cuando él se agachó a hacer una llamada. Spoiler, ya bueno, os he destripado Colombo, pero es que es un clásico. Y el tiro lo da y Colombo, como no es tonto, se mosquea y analiza la bala, incluso tiene la bala antes. Porque finge el intento de asesinato o de atentado contra su vida después con un petardo. Y cuando tal entra a la habitación y dice, te pilla con la mano y se la masa. No quiero decir, no estoy diciendo que Marlaska, Podemos, etcétera, o que el gobierno haya urdido una trama para decir, mira, vamos a fingir que alguien está en contra de nosotros y nos manda balas de CEDME. No sé, ¿quién tiene acceso a las balas de CEDME? No sé, yo, igual soy mal pensado, pero pienso que los soldados las tendrán contadas. Y que se justificará en España, siendo un país como España, que se controla todo, se justificará todas las balas que se disparan. Y no creo que cualquiera pueda sacar de allí unas balas y llevárselas a su casa, me imagino. Yo entré una vez en un cuartel del ejército a una cena que estaba invitado, un acto social de pesca, sí, pesca, de caña,
hacían aquí una competición de... Hacían entre civiles y militares un campeonato de pesca de salmónidos en el río. Y hacían luego, pues un día, un año en el... ganaban los militares, otro año ganaban los civiles, pues cada año... Y cuando ganaron los militares, celebramos la cena... Yo iba por prensa, porque no pesco tampoco, en el cuartel. Y para entrar y salir de un cuartel, te vigilan. O sea, que no creo que nadie de un cuartel del ejército español pueda coger 6 balas sin disparar, metérselas en el bolsillo y llevárselas a casa. No creo. Porque creo que está controlado. Un jefe, un superior, alguien con mando, alguien que no le vigilen. Bueno, es que a mí me parece muy raro. Y por cierto, todo el mundo condenamos la violencia, todo el mundo condenamos los atentados, todo el mundo condenamos las amenazas, por si acaso no queda claro. Pero es que a mí me parece muy raro la cosa, que justamente cuando bajan las encuestas, el pacto de Podemos-PSOE, de repente 3 personas de Podemos... PSOE y la directora general de la Guardia Civil, que la directora de la Guardia Civil tiene que estar vigilada y controlada, me imagino. Que como no te van a mandar en Estados Unidos, cuando mandaban anthrax en un sobre a un político, lo detectaban. Es que pasan todas estas cosas por escáneres. No te llega, si a casa me pueden mandar cualquier cosa, porque eres un tío normal, pero... a un alto cargo, a un jefe, a un director general de la Guardia Civil o a un ministro, todo está revisado. O sea, no me queda muy claro cómo han podido recibir las balas ellos en su correo. Y viendo la foto de la vanguardia que pone a su procedencia, no me acabo de explicar si ese sobre se devolvió o cómo... No sé, aquí hay algo que no me queda claro. Y hay... no quiero desconfiar, pero no sé, hay algo que me huele raro. Y bueno, que alguien haya podido... Además, es que me parece muy elemental que todo el mundo iba a pensar mal de Vox con este gesto de recibir una... Porque iban a pensar, ¡oh, extrema derecha, radicales, ultras, no sé qué, de que no quieren nada! ¿Y no será esto algo, no digo yo, uno que le va por pensar, algo contra Vox, que para bajarle la reputación, como que hay gente que no es del partido, pero... que son seguidores y que como son extremistas de extrema derecha, entonces esta gente de extrema derecha radical azuzada por el discurso del odio de Vox, que otro día hablaré de este tema, han cometido un delito de amenazas contra esta gente. Bueno, a mí me da que pensar, pero bueno, como todo el mundo no piensa, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.